Hola amiguitos, ¿cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor el día de hoy. En esta ocasión les traigo un video muy interesante porque hablaremos de un truco con el cual vamos a poder espiar con la cámara de nuestro Android sin que necesariamente se puedan dar cuenta de esta situación. Si tú quieres saber de qué trata esto, quédate aquí muy pendiente. Y comencemos con este video. Este truco es realmente muy interesante. La idea de este video que les traigo es poder utilizar este tipo de funciones para protegernos en caso de que nos encontremos en una situación complicada o en una situación que corremos peligro y necesitamos tener alguna manera de poder respaldarnos ante esta situación. ¿Cómo vamos a hacer esto? El proceso es muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer es acceder a esta aplicación. De todos modos, al final del video te dejo el nombre para que lo busques y lo descargues. Algo que también te quiero comentar es que este video forma parte de los lunes con Android, en el cual cada lunes te traigo un video que va dirigido para este tipo de dispositivos o que por lo menos es compatible. Una vez que hemos accedido a esta aplicación, nos va a aparecer esta parte de términos y condiciones, qué es tu responsabilidad, cuál es la finalidad para usar esta aplicación. Entonces, como les comento, la idea de este tutorial es aprovecharlo y protegernos en una situación complicada. Entonces le vamos a dar aquí en el botón de aceptar. Una vez que hemos aceptado, realmente esta aplicación es muy sencilla, no tiene básicamente muchos controles, solamente tenemos algunos que les voy a explicar a continuación. En esta primera pantalla tenemos dos opciones, la primera que es este icono de cámara y la siguiente que tenemos esta especie de relojito. Para nosotros empezar a grabar realmente es muy sencillo, lo único que queríamos es acceder a la aplicación, presionamos este botón que tenemos en la parte de abajo y como pueden ver nos va a pedir permiso para poder guardar fotos y videos, se lo permitimos, aquí también se lo permitimos y le permitimos el acceso al micrófono. Esto solamente es la primera vez que vayamos a hacer este proceso. Una vez que lo hemos aceptado, el tiempo empieza a correr. De hecho, en este momento estamos grabando. Les recomiendo que se esperen a ver todo el video porque hay varias cosas que les tengo que comentar respecto a esto. Una vez estando aquí, pues ya nosotros nos podremos salir, podremos bloquear nuestro dispositivo y ahorita podremos estar moviendo la cámara. Y realmente todo lo que está pasando aquí se está grabando tal cual en muy buena calidad, en la calidad de tu dispositivo. Y podremos estar con el dispositivo pues prácticamente apagado. De hecho, si nosotros desbloqueamos el dispositivo, podemos ver aquí claramente que pues no nos dice nada. El dispositivo está tal cual como estaría en cualquier momento, a excepción de la parte de arriba, que es donde podemos ver que realmente está grabando en el momento que estamos viendo este video. Nos podemos dar cuenta por qué, porque si aprecian tenemos aquí dos iconos al lado del reloj y tenemos uno que tiene una camarita. Si nosotros deslizamos hacia abajo vamos a poder ver que nos dice grabado rápido de video y nos va a aparecer esta información que dice video rápido está grabando y si queremos detenerlo solamente tenemos que presionar esta notificación y de esta manera se va a detener. Entonces ya vamos a suponer que en un momento grabamos todo lo que necesitamos, lo único que haríamos es, como estamos aquí, accedemos al centro de notificaciones y presionamos esta notificación que tenemos aquí. Prácticamente ahorita en el dispositivo no nos mostró nada, de hecho si se dan cuenta no se abre la aplicación, pero el video ya se detuvo. También se apreciaron en la parte de arriba, nos volvió a aparecer este icono de video y si nosotros accedemos nos va a mostrar que ya grabó este video y nos da exactamente la fecha y la hora en que nosotros hicimos esta grabación. Aquí si nosotros nos vamos a la parte de galería, vamos a ver que vamos a tener una nueva carpeta que se llama Quick Video, solamente lo buscamos así y vamos a ver que aquí yo tengo varias muestras que he estado grabando y podemos ver que este último tenemos la grabación tal cual del video. Si lo escuchamos, vamos a poder... Nos vamos a poder dar cuenta que en este momento fue la grabación que hicimos hace un momento y pues básicamente tenemos la prueba. De hecho, lo que me faltaba comentarles es que la calidad del video se ve tal cual como si lo grabáramos directamente desde la aplicación de cámara. Y se dieron cuenta en todo momento, la aplicación estuvo completamente bloqueada, nadie se pudo dar cuenta y pues podemos ver aquí una clara función de esta aplicación. Aquí vamos a volver a acceder a esta aplicación que les comento. Una vez estando aquí, pues podemos ver nuestra última grabación, cuánto tiempo duró, y podríamos aquí otra vez iniciar otra grabación de video. También tenemos aquí otra funcionalidad donde tenemos este relojito en el cual nosotros podemos configurar la fecha, cuánto tiempo queremos, cada cuándo que se repita, la duración, la cámara trasera, repetir grabación. Esto es bastante útil porque podemos automatizar las grabaciones. Puede ser, por ejemplo, alguna situación de trabajo, alguna situación de un momento de salida. Este tipo de situaciones en la cual probablemente no podamos acceder a la cámara de nuestro dispositivo ni al celular. Entonces, lo que haremos nosotros es programarlo aquí directamente en la fecha, cuando queremos que se aplique, en el
tiempo también lo podríamos hacer, o también podríamos hacer en este momento cada cuando queremos que se repita este tipo de grabaciones. También podemos ponerle una cierta duración, porque obviamente si le ponemos un tiempo infinito, obviamente estos videos recaen en la memoria y pues obviamente aquí podríamos tener una limitante. Podríamos también seleccionar qué cámara queremos que se use, ya sea la frontal o la trasera, y si queremos que esta grabación se vaya repitiendo en ese horario, en ese momento. Entonces es algo bastante útil, ya solamente le pondríamos en programar y en automático nuestro dispositivo, sin dar mayor aviso, comenzaría a grabar y obviamente esta duración que le pongamos se guardaría directamente en nuestro dispositivo. Aquí si accedemos a las tres rayitas tenemos algunas configuraciones que podemos utilizar. Podemos acceder directamente a la galería, podemos cortar algún video que hayamos hecho y quedarnos solamente con la parte importante o interesante. Y también tenemos aquí una opción de ajustes que vamos a poder configurar todos nosotros. Puede ser que te aparezca alguna publicidad, solamente la cerramos. Y aquí vamos a poder configurar algunos detalles a la hora de estar grabando. Desde, por ejemplo, poner el no molestar para que no lleguen notificaciones, esté vibrando y se esté afectando el video. Podemos seleccionar la ruta en la cual queremos que se guarden todas estas fotos o videos, que por cierto, también podemos tomar fotos. También tenemos algunas opciones para deshabilitar las cuestiones de optimización de batería, porque obviamente vamos a estar utilizando la cámara. Podemos seleccionar cuál sea la cámara principal. Por ejemplo, si queremos que siempre se guarde con la trasera, se empieza a grabar con la trasera o con la frontal. O por ejemplo, también si queremos que el flash se habilite o se deshabilite al momento de estar grabando. Esto puede ser muy importante porque si lo habilitamos, puede ser que esto nos delate al momento de estarlo utilizando. Entre otras opciones, realmente son muchas opciones que podemos estar aquí configurando para personalizarlo al máximo esta aplicación. Quería llegar a esta parte que es una parte muy importante, y es que aquí podemos hacer distintos tipos de accesos directos a esta aplicación. Tanto, por ejemplo, para empezar a tomar con la cámara frontal, con la cámara trasera, o personalizar algún atajo en específico. Algo extra que les quería comentar es que nosotros también aquí, una vez que descarguemos esta aplicación, nos vamos a poder dar cuenta que vamos a instalar prácticamente tres iconos al momento de descargarlo. Tenemos este primero que es para grabar video y este que tenemos para tomar foto. ¿Qué es lo que hacen estas dos aplicaciones? Lo que hacemos es que para no estar accediendo a la aplicación y después, vamos a suponer que estamos aquí en la parte principal, darle la opción de grabar, lo que nosotros podemos hacer es directamente aquí. De hecho, yo les recomiendo aquí que pasen estas aplicaciones a su pantalla principal, pero básicamente lo que haremos aquí es, por ejemplo, vamos a suponer que vemos una situación de riesgo, nos encontramos en una situación peligrosa y necesitamos tomar una foto. Solamente presionamos la aplicación de foto, podemos ver que en ningún momento se abre, pero en este momento ya tomamos una fotografía. Podemos verlo por el icono en la parte de aquí arriba, nos dice aquí que ya tomamos una fotografía. También, por ejemplo, en el caso que necesitemos un video, solamente lo que haríamos es presionar esta aplicación. Realmente la aplicación no hace nada, no se activa nada, no muestra nada para no delatarnos, pero si nosotros vemos el centro de notificaciones, vamos a ver que tenemos aquí que en este momento se está grabando un video de manera muy pero muy rápida, y como pueden ver, de una manera muy sencilla, sin tener que estar accediendo a las aplicaciones, ya que así mismo, como les comentaba anteriormente, lo único que haremos para detenerlo es seleccionarlo, y de esta manera ya detendríamos este video. Ya por último, si quieren comprobar si realmente funciona, solamente vamos a acceder aquí a la parte de la galería. Vamos a ver que en nuestra carpeta de fotos y videos tenemos aquí la foto que tomé directamente con la aplicación, y también tenemos el video que estuvo haciendo estas grabaciones. Entonces, realmente esta aplicación es bastante útil, muy recomendado que lo tengamos en nuestro dispositivo, y podemos ver claramente que le podemos sacar el máximo provecho a esta aplicación. Ustedes me preguntarán, oye Mau, ¿cómo se llama esta aplicación? Esta aplicación se llama Quick Video Recorder, solamente lo busquen así con ese nombre. De todos modos, en este costado le está apareciendo el nombre para que lo busquen y lo descarguen. Está totalmente gratis y verifiquen que tengan exactamente este mismo icono. De todos modos, la parte más importante de este video es ¿tú qué opinas? Ya sabes que aquí abajo en la parte de los comentarios déjame saber tus opiniones y comentarios respecto a esta aplicación, cómo se te hace que funciona, si crees que es realmente útil, y si tú conoces alguna otra aplicación o truco que podamos utilizar en Android, déjamelo saber en la parte de aquí abajo en los comentarios. Tampoco olvides suscribirte, ya sabes que lo puedes hacer directamente aquí en este botón que te dejo en esta parte de tu pantalla, y videos que te recomienda YouTube basado en tus intereses. Ya saben que nos vemos en un próximo video con más sorpresas, más videos. Gracias por todo, nos vemos. Bye.